Inicio, auge y caída en los caminos de la fuerza. Acompaña a un joven Kyle Katarn en la búsqueda del mapa para llegar al Valle de los Jedi y a una Padawan Jedi llamada Mara Jade que aprende los caminos del lado luminoso de la fuerza mientras realiza labores para la Nueva República. Hola a todos y bienvenidos a Star Wars Jedi Knight, Dark Forces 2 y Mysteries of the Sith Review Editorial, el lugar donde damos las palabras finales del juego que acabamos de terminar. Y muy bien, ¿qué es lo que podemos decir de este juego? ¿Juego base y expansión? En fin, Dark Forces 2 salió ya por el lejano octubre del año 1997 y su expansión, Mysteries of the Sith, en febrero del año siguiente. Y está a la vista que no han envejecido bien. Es cosa de compararlos con juegos que también salieron por esos años, como lo son GoldenEye 007 u Ocarina of Time. Zelda, por supuesto, ambos para Nintendo 64. De todas formas, en la serie pudimos disfrutarlos a una calidad bastante buena, gracias a los parches y texturas de alta resolución que la comunidad ha lanzado para nuestro disfrute. Punto aparte, están las cinemáticas live action, o en palabras simples, hechas con actores de verdad, que le dan un toque bastante original al juego, al menos en el juego principal, ya que la expansión, Mysteries of the Sith, desaparece y las cinemáticas son realizadas por pixeleados modelos 3D del juego. Se entiende que al ser una expansión, el presupuesto y el juego en sí es menor al juego principal o base, pero siento que algo mejor pudiesen haber hecho respecto a este punto, ya que el cambio de calidad es abismante. En cuanto a la jugabilidad, el manejo de los personajes es bastante bueno, al igual que el uso de los poderes de la fuerza, los cuales se pueden utilizar de dos maneras. Ya sea buscando uno por uno el poder utilizar y luego presionar el botón respectivo para usarlo, como lo hice yo en toda la serie, o bien presionar directamente el botón del teclado asignado a ese poder para usarlo inmediatamente. Creo que están en los F algo, F5, F6, no recuerdo bien. Pero por ejemplo, si usted presionaba el F5, automáticamente utilizamos el poder del salto de la fuerza. En fin, habían dos maneras que ustedes podían utilizarlo. Ahora, de todas maneras, hay un poder de la fuerza que no termina de convencer y es el, bueno, el que me referí últimamente, el poder de salto de la fuerza, ya que debes seleccionarlo o presionar el botón para realizar este salto, siendo que lo lógico debería ser que solo bastase presionar el botón para saltar normalmente para que realizar el poder. Sin embargo, esto es algo que se soluciona con las entregas posteriores de la saga, comenzando por Jedi Outcast, donde con simplemente saltar utilizamos el poder de salto de la fuerza, sin tener que buscarlo de un listado o utilizarlo como un poder aparte, ¿me entienden? En los juegos posteriores se entiende incorporado el poder de salto de la fuerza al botón de salto normal del juego. Siguiendo con estos tipos de poderes, tenemos libre elección sobre ellos. Luego de comenzar a andar por los caminos de la fuerza, al terminar cada nivel podremos subir puntos sobre el poder que queramos, ya sea del lado luminoso o del lado oscuro, o bien de los poderes que yo llamo comunes, como el poder de salto. Sí, el poder de salto me ha servido mucho de ejemplificación en estos momentos. O el poder de velocidad de la fuerza, por decir otro ejemplo. Punto a destacar es que nos darán puntos extras por subir los poderes de la fuerza dependiendo las zonas secretas que encontremos en el nivel, haciendo que estas zonas secretas realmente tengan un efecto sobre el juego y no sean una simple curiosidad o un lugar donde conseguir uno que otro ítem más. También el tipo de poder que subamos, sea luminoso o sea oscuro, determinará, dentro de otros factores, como por ejemplo matar gente inocente o no, cuál será el desenlace de la historia principal. Ya que la expansión da lo mismo a esto, porque el final será uno solo. Así que el juego base tendrán uno u otro final según lo que ustedes escojan durante el camino, según las elecciones que tengan en la historia. Y expansión, no, final simplemente es el que está, uno solo. Sobre la historia, en ambos juegos me pareció interesante. No es una obra maestra, pero sí divertidos. En el juego principal, Kyle buscará el Valle del Jedi, mientras que en el camino va creciendo como persona y como Jedi. Mientras que en la expansión, Mara Jade realizará algunas misiones para la República y también buscará a su maestro, quien se perdió al explorar unas muy antiguas ruinas en un templo Sith. Más allá de eso, no quiero decir para evitar spoilers. Puntos negativos a mencionar de todas maneras es que, como lo dije anteriormente, en la expansión hay un solo final, a diferencia de que el juego base, según las elecciones, pueden tener dos finales. Y me quiero explayar un poquito más en este punto, ya que en el juego base, está hecho claramente para elegir el lado luminoso.
Ya que al elegirlo tendremos mayor narración, mayor desarrollo de la historia, otros diálogos, etc. Mientras que con el lado oscuro se ve todo bastante más apresurado. Es como que, hey, elegiste el lado oscuro, pum pum pum. Una cinemática final que es distinta a las demás, pero el resto como que el nivel final, o donde habían diálogos en el lado luminoso, en el lado oscuro no lo hay. Es como que simplemente, pum, pelea. Se saltan bastante en ese punto. Pero bueno. Respecto a las armas, estas son variadas y bastante variopintas. Desde el blaster común hasta poderosos rifles de concusión. Sí, así se llama, concussion rifle. ¿Será un rifle de contusión? No, el rifle ese que parece un cañonazo. El cual, si no tenemos cuidado, podemos terminar heridos o peor. Hay para todos los gustos. Pero sin lugar a dudas, el peor arma del juego es el sable láser. El cual, como muchas veces dijimos a lo largo de la serie, se reduce a un abrelatas con linterna. Ya que el utilizar el sable láser con enemigos con blasters o armas a distancia en general, siempre nos encontrábamos en desventaja, debido a varios factores, como lo son la poca precisión de nuestro personaje al atacar con el sable, ya que podíamos estar frente al enemigo y fallar el ataque, como la pésima defensa que tiene con él. Desviar blasters es algo bastante random en estos juegos, con el sable láser. Llevándonos a que el sable láser fuese el arma menos utilizada en el juego y para mí la más detestable. Este es otro punto que se mejora con creces en juegos posteriores, donde el sable láser es la única arma que queremos llevar. Es la niña bonita del juego, es el niño bonito para incluir todo lo que ustedes quieran. Es el arma épica a usar en los juegos posteriores, pero acá no. Ok, no quiero ser tan grave y decir es detestable, no. Es una herramienta, ok. Veámoslo como una herramienta más, como los lentes de visión nocturna. Eso es el sable láser. Más que un arma, es una herramienta en estos juegos. Por supuesto, un juego que en su título dice Jedi, uno piensa, hey, voy a utilizar el sable láser todo el juego. O cada vez que pueda. Pero bueno, vimos en la experiencia que lo mejor no era hacer eso. Era utilizar cualquier arma menos el sable láser. Pero ok, seamos positivos y digamos que el sable láser, más que un arma, era una herramienta en estos juegos. Y bueno, para terminar, y antes de que se me olvide, vamos por el diseño de los niveles. Estos son variados y en diversas locaciones, y muchas veces algo laberínticos con diversos puzzles. Lo que a algunos les puede gustar y a otros no. En lo personal, yo no tengo problemas con este tipo de niveles. Lo que sí me perturba un poco es que en no pocos niveles, el camino a seguir era tan oculto que parece parte de la ambientación más que un camino. A ver, ¿cómo podemos ejemplificar esto? En uno de los niveles iniciales, recuerdo que había que subir, pero no había por dónde. Entonces, ¿cómo subimos? No hay escalera, no hay ascensores. Fácil. Ve a las paredes del fondo y utiliza esas barras de metal que sostienen las paredes, pero úsala como rampa para ir hacia arriba. Es más difícil de explicar con palabras que verlo. Cuando ustedes lo ven se entiende muy, muy simple. Otro punto, me acuerdo, no recuerdo si fue en el juego principal o en la expansión, que había gravedad cero y en un sector había que buscar... Había una pared gigante de metal o textura metálica y en esa pared había que buscar una escotilla o rejilla para romper con el sable láser y entrar. Por supuesto que la pared y las escotillas se ven bastante similares. Entonces a eso es lo que voy. En muchas veces elementos que parecían de la escenografía, de la atmósfera, de la ambientación, eran utilizados como plataformas o sectores para poder seguir avanzando en el juego. Y eso es algo común en los juegos de Jedi Knight. Es algo que pasa tanto como en Jedi Knight Outcast, el juego que viene después, y en Jedi Academy. No es algo que me agrade, pero tampoco es que me me desagrade y diga odio el juego por esto. Pero es un punto, a mi parecer, negativo a tener en cuenta. Y en fin, gente, esto fue el review editorial de... Llevo casi 8 minutos hablando, no pensé que iba a durar tanto. En fin, este fue el review editorial de Star Wars Jedi Knight, Dark Forces 2 y Mysteries of the Sith. Es un juego clásico. Recomendable si les gustan los juegos de Star Wars. No creo que le guste mucho a la gente que no sea fanática de Star Wars y que bien puede disfrutar un juego de Star Wars nuevo como los los de EA Games y el juego nuevo que salió Jedi Fallen Order, pero que con juegos antiguos en serio no creo que les guste. Pero si son fanáticos de Star Wars le va a gustar, porque definitiva desarrolla un poco la historia del buen Kyle Katarn, un personaje épicamente legendario de lo que alguna vez fue el canon de Star Wars. Pero en nuestro corazón todos sabemos que sigue siendo el canon, y de lo que diga Disney no nos importa. En fin, gente, muchas gracias por ver
otro juego completo aquí en John Cyber Juega. Si les gustó este review editorial, suscríbanse al canal si todavía no lo hacen, síganme en Twitter, agréguenme a Facebook y todas las cosas que siempre les digo. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.